Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal y bueno, pues el día de hoy les quiero mostrar cómo hacer diseños con efecto espejo, así que vamos a comenzar. Para el primer diseño de palmeras voy a utilizar como base este gel azul cielo, damos dos capas y llevamos a lámpara por 30 segundos. Ahora sello con top coat y nuevamente llevo a lámpara por 30 segundos y ahora voy a retirar el brillo con esta lima sponge, ya que vamos a estar utilizando efecto espejo y no queremos que se pegue por toda la uña. Y para hacer el diseño utilizaré este gel paste que es de la marca de Zip Nails y este gel es un tanto espesito, por lo cual me va a ayudar también a que el diseño quede como con un poquito de relieves. Y vamos a comenzar a hacer lo que es el tronco de las palmeras, por lo cual voy a hacer estas dos líneas y una vez que queden realizadas voy a llevar a lámpara por un minuto. Ahora, como este gel ya sale seco de lámpara, no deja esa capa pegajosa, entonces directamente voy a pasar a aplicar el efecto espejo en color dorado. Y vamos a retirar el excedente con un bledo y nuevamente vamos a tomar nuestro gel paste y ahora vamos a dibujar lo que son las ramas de la palmera. Y nuevamente llevo a lámpara por un minuto. Ahora utilizaré efecto espejo en color verde. Y con este aplicador nuevamente primero a golpecitos y después comienzo a tallar. Retiramos el excedente con un bledo. Y pues así queda nuestro diseño, sellamos con top coat. Y este es el resultado. Siguiente diseño, voy a utilizar un gel en color arena. Y nuevamente aplico dos capas de color, llevando a lámpara cada capa 30 segundos. Ahora voy a utilizar este gel con glitter en color dorado. Voy a colocar una capa y después llevo a lámpara nuevamente 30 segundos. Ya que sale de lámpara, ahora con gel en color blanco, voy a comenzar a trazar lo que es la forma de la concha y posteriormente llevaré a lámpara por 30 segundos.
El siguiente paso es aplicar una capa de top coat y llevar la lámpara por 30 segundos. Y ya que sale de lámpara, vamos a retirar el brillo con nuestra lima sponge. Ahora, nuevamente con el gel paste, vamos a comenzar a marcar la silueta y luego vamos a llevar a lámpara por un minuto. Y ya que sale de lámpara, nuevamente colocamos el efecto espejo. Retiramos el excedente de pigmento y antes de sellar vamos a colocar una perlita. Coloco un poquito de pegamento. Y voy a colocar la perla, llevo a lámpara. Y ahora sí sellamos con top coat y este sería el segundo diseño. Para el tercer y último diseño, aquí ya me adelanté un poquito, ya coloqué el color y también retiré el brillo. Y ahora voy a utilizar este gel de GC Nails. Y bueno, pues este es un gel que no deja capa de inhibición, es decir que también ya sale seco de lámpara. Por lo que también te lo recomiendo para hacer diseños con efecto espejo, solo que este, al ser un esmalte o un gel semipermanente, pues no es espeso, no es tan espeso, entonces no te va a dejar relieve. Es más recomendado para cuando quieras hacer diseños planos. Y para este diseño simplemente estoy dibujando 5 hojitas y una vez que termino de dibujarlas voy a llevar a lámpara 30 segundos. Y ahora colocaré efecto espejo en color verde. Retiro el resto de pigmento y lo siguiente que haré es que nuevamente con el gel paste voy a comenzar a delinear cada hojita y también voy a dibujar el tallo y luego llevaré a lámpara por un minuto. Ya que salió de lámpara, ahora con el pigmento dorado, vamos a colocarlo en la parte donde delineamos cada hojita.
quitamos el excedente y quedaría listo el diseño. Vamos a pasar a sellar con top coat. Y bueno, pues estos fueron los tres diseños que les quería mostrar con efecto espejo. Espero les hayan gustado y si fue así no olviden regalarme su like, comentar, compartir, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. Perdón si hablo un poquito diferente, pero es que me pusieron brackets y la verdad es que no sé cuánto traigo en la boca, que la verdad me modificó un poquito el habla. Espero no les moleste y bueno, nos vemos en el siguiente video.